Y por eso decidimos que este programa se quedara permanente. Su mochila, ¿sí? Donde tenemos que integrar algo adicional, el programa de los valores. Actuar es prevenir. ¿Sí? Contra la violencia escolar, que al momento de traer su mochila, recuerden que tienen que ser promotores de paz, que los niños tienen que ser promotores de paz, que los niños tienen que decir, como lo hizo Melody, no a la violencia. No tenemos que venir con miedo, al contrario, tenemos que venir con alegría. ¿Qué mejor edad para disfrutar y vivir del ser humano como la niñez? Yo sí creo, digo, la vida es importante en todas sus etapas, pero si alguna la podemos disfrutar en esa candidez, en esa ingenuidad y que dura tan poquito, es la niñez. No le arruinemos la vida a los niños. Un niño, porque bien lo decía Melody, es bien a ser felices. No vienen o no tienen que venir con miedo, con angustia. Por eso hay que provocar desde nuestras familias, en nuestra sociedad, un entorno diferente. Pues esta mochila, ¿sí?, representa eso. Que recuerden que necesitamos vivir la paz. Y la paz inicia desde dentro. La paz no viene de fuera. La paz la brindamos, la hacemos nosotros en el día a día. Quieren la paz en la familia, la paz en la comunidad, la paz en la escuela. Por eso, esta mochila, que va a ser para todas y todos los niños, me decía ahorita la maestra del turno vespertino, oye, para los de la tarde no va a haber. Le voy a decir, pues no, porque no llegaron. Pero no se crea. Aquí ya lo dijimos, todos coludos, todos rabones. Le vamos a dejar sus mochilas para el turno vespertino también. A todos, todos, todos son acreedores, ¿sí?, a esta mochila. Estamos hablando de mi mochila, actuar es prevenir, y Guanajuato va por los valores. Estamos hablando de repartir 672 mil mochilas a lo largo y ancho del estado. Queremos ser parejos. Los niños de Jichú, de Atarjea, también tienen derecho a ese beneficio, como los del Corredor Industrial, de la colonia, de la comunidad rural.